Existen notorios avances en la construcción de la nueva sede del Consejo de la Magistratura, que en principio está prevista su inauguración para el mes de julio del presente año. Al respecto, el director de la obra, arquitecto Francisco Campos, manifestó lo siguiente. La obra civil terminó de cargar la última losa que vendría a ser el techo del tercer nivel, que estaría en la zona del hall del auditorio, que lleva un techo diferente, un techo metálico, lleva una estructura metálica, el auditorio y la escalera central. La escalera central, además de ser una estructura metálica, tiene una cubierta traslúcida, porque la idea es que actúe como un tragaluz, sí, para poder tener luz natural en el corazón del edificio. En ese sector también, en ese piso, estamos trabajando para el data center, que ya se está terminando de construir el local mismo. En esta semana se termina de revocar. Pensamos que la próxima semana, que ya es marzo, se empieza, ya le damos la orden de inicio, y el martes 1 de mayo va a iniciar el trabajo también de montaje del data center. En general tenemos muchos frentes de la obra en este momento. Se está levantando todo lo que va a ser la caja o el tabique de hormigón para los ascensores, los dos ascensores para el público de 13, una capacidad de 13 personas cada uno, y también el otro ascensor que es para consejeros, que es un ascensor más pequeño de capacidad para 6 personas. Estamos ajustando los detalles para todo lo que tenga que ver con la instalación, porque tenemos unos equipos muy grandes que levantar al último nivel sobre el hormigón para el sistema del aire acondicionado central, que son los enfriadores de agua. Cada chiller pesa 3.7 toneladas, 3.700 kilos. Tiene 4 metros 20, creo que tiene, de largo. Tiene 2 metros 20 de ancho y 2 metros 30 de alto. Estamos hablando de equipos grandes, porque estamos operando en medio de viviendas. Estamos afinando los detalles de manera a tener la mayor garantía de que no suceda, así que el trabajo se haga sin ningún problema. Estamos visitando las empresas que ofrecen el servicio de grúa, y eso no se va a ejecutar hasta que tengamos bien afinado el plan operativo. Ahí también se llevan 5 bombas para el sistema de aire acondicionado. Cada bomba pesa 1 tonelada. Para el data center, en esa zona se instala un generador que pesa 3 toneladas. Estamos hablando de equipos grandes, toda una logística, desde el equipo y una secuencia de utilización y medidas de seguridad extremas, de manera a no encontrarnos con problemas que no sean propios del trabajo que se va a realizar. El pleno del Consejo está expectante de los progresos que día a día adquiere la construcción. Esto ha sido un informe de la Dirección de Comunicaciones Institucional del Consejo de la Magistratura.